Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, SEM TV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Daremos inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entregaremos primero que todo los saludos de parte de nuestros pastores y la Junta de Oficiales y toda la Iglesia. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Oraremos por este servicio. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Padre, te alabamos y glorificamos en este día. Le damos gracias, Señor, por su misericordia, porque usted ha sido con nosotros, porque usted nos mantiene con vida y salud, porque nos permite, Señor, reunirnos por estos medios para poder escuchar y entregar su palabra. Padre amado, en este día le pedimos especialmente por su palabra, para que lo que usted quiera hablarnos por intermedio de ella, Señor, llegue con poder a nuestros corazones y a nuestra mente y nos dé la fuerza para ponerla por obra. Padre amado, le pido que usted nos ponga en comunión con su Santo Espíritu para que todo lo que se haga en este servicio sea solamente para honrar y glorificar su santo nombre. Se lo pedimos y se lo rogamos, Padre amado, en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Démosle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, viene la lectura y la exhortación de la palabra, la cual se encuentra en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 3, le vamos a dar lectura desde el verso 10 al 17. Doy lectura y dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, el cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno, no que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, santo es. Que el Señor bendiga la lectura
de su palabra en nuestros corazones. Los invito, mis hermanos, a que ustedes lean todo el capítulo 3 de esta hermosa palabra que el apóstol Pablo le entregaba a la iglesia de los Corintios. La causa, mis hermanos, de los problemas que había en la iglesia de Corintio no solo era la influencia externa del mundo que había en medio de ellos, sino también la carnalidad interna, los deseos de la carne que había entre los que componían la iglesia. Si bien es cierto, mis hermanos, que tenían el Espíritu Santo también en nuestros hermanos de Corinto en su corazón, tenían lucha con la carne, porque el apóstol Pablo dice que ellos tenían celos, contiendas, envidias, disensiones, que no les permitían crecer espiritualmente. Pablo quería hablarle como a espirituales, dice su palabra, sino que tuvo que hablarle como a carnales, dice, como niños en Cristo. Hay mucha similitud con lo que pasa en las iglesias de hoy día, así como pasaba en Corintio. Hoy también nosotros pasamos por esos conflictos en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo nos insta por intermedio de su palabra y nos exhorta a fundar nuestra fe en la palabra de Dios. En los versos que leímos del 10 al 17 nos habla de esto. Y el verso 11 dice, perdón, el verso 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo, ocupado por Dios, mis hermanos, predicó su palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda la región de Asia Menor, donde en ese lugar se desconocía la palabra de Dios. Él fue a colocar los cimientos de la palabra de Dios en aquellos lugares. Después, Timoteo y Apolos, dice su palabra, que fundaron, edificaron iglesias sobre este fundamento, el fundamento del conocimiento de la palabra, que fue a entregar el apóstol Pablo en esa región. En Efesios capítulo 2, el verso 20, el apóstol Pablo le decía a la iglesia: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, que la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, es importante que la escudriñemos para poder estar bien fundado en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. No podemos, mis hermanos, desoír lo que nos narraron por medio del Antiguo Testamento, los profetas, todo lo que tuvo que pasar el pueblo de Dios y por su desobediencia el castigo que recibieron. No podemos tampoco, mis hermanos, desobedecer o ignorar las enseñanzas hechas por nuestro Señor Jesucristo del Evangelio a los apóstoles. Él los enseñó, los adoctrinó para que ellos pudieran dejar los evangelios, para que nosotros por medio de él supiéramos lo que Dios quería que yo hiciera con mi vida y usted hiciera con su vida. No basta que nos quedemos con las enseñanzas de las epístolas y cartas que entregó Pablo
y parte de los discípulos de Cristo. Si bien es cierto, son enseñanza muy enriquecedora, importantísima para el crecimiento espiritual de todos cristianos para esta época, no podemos, mis hermanos, desobedecer o no escudriñar la palabra del Antiguo y los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 16-17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos podemos dar cuenta cómo el apóstol Pablo lo instruía a los primeros cristianos a que toda la palabra de Dios era importante para todo aquel que aceptó a Cristo en su corazón. El verso 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, es Jesucristo. Toda la Biblia, mis hermanos, la palabra de Dios, habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en las cartas y epístolas. En todas se habla de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el fundamento en donde tenemos que edificar. El verso 12 dice: y sobre este fundamento algunos edificaron oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Pero tenemos que tener, mis hermanos, bien claro qué y cómo tenemos que sobreedificar sobre este fundamento. Por eso es importante escudriñar la palabra. Sobre este fundamento, mis hermanos, tengo que edificar con los mejores materiales espirituales, lo más que ser excelente, dice Pablo, y lo relaciona y dice que el oro, la plata, las piedras preciosas, esos son los materiales con los cuales nosotros debemos construir sobre este fundamento. El oro, la plata y las piedras preciosas no se encuentran fácilmente encima de la tierra. Para poder encontrar estos materiales, el hombre tiene que excavar en la tierra a grandes profundidades y hacer un gran sacrificio para poder extraer estos materiales preciosos. Lo mismo pasa, mis hermanos, con la palabra de Dios. Si yo quiero edificar sobre este fundamento con buen material, tengo que escudriñar la palabra, tengo que buscar los tesoros que el Señor nos dejó para que yo pudiera alimentarme espiritualmente. El verso 13 dice: y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Hay quienes, mis hermanos, que edifican, la palabra lo dice, con madera, heno, con hojarasca, los materiales más ligeros, los más fáciles de encontrar, los más livianos, son los que caminan livianamente en el Evangelio. Y vienen las pruebas en nuestra vida y tambalean nuestra construcción. Pero Dios siempre está con nosotros, al lado nuestro. Cuando pedimos socorro porque nos encontramos débiles, porque nos encontramos, pareciera que Dios nos abandonó, porque nuestro edificio que hemos construido
no está construido con los mejores materiales. Pero Dios siempre está a nuestro lado, siempre escucha nuestra oración. Pero tenemos que pasarla mal. Porque no hemos construido con los materiales que Dios nos pide que construyamos. En los versos 14, 15, 16 y 17 dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque así como por fuego, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, yo lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En Hechos, mis hermanos, en el capítulo 17, su palabra dice: el Dios no habitará en templo hecho por mano humana. Dios, mis hermanos, habita en su corazón, en mi corazón. Y por eso Él quiere que yo construya un templo como para que habite el Espíritu Santo en medio de Él. Y como el rey Salomón construyó ese templo escogiendo los materiales más hermosos y construyó un templo para Dios hermosísimo, así también el Señor quiere que yo construya este templo donde va a habitar el Espíritu Santo en el transcurso de mi caminar en el Evangelio. Dios quiere que usted y yo seamos un templo santo, donde more el Espíritu Santo de Dios, cuyo fundamento sea su palabra y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, mis hermanos. Oraremos por la palabra para que el Señor la confirme en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le damos, Padre amado, por permitirnos escuchar su palabra. Le pedimos, Padre amado, que esta palabra que usted nos ha hablado en esta tarde, Señor, sea atesorada en nuestro corazón y en nuestra mente, y usted nos dé la fuerza para ponerla por obra. Bendiga grandemente a sus hijos que han podido escuchar esta palabra y pueda servir, Señor, para crecimiento espiritual de su vida. Se lo pedimos y se lo agradecemos, Padre amado, todo esto en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. La gloria se la damos a nuestro Dios, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ahora, mis hermanos, vamos a pedir la bendición final y vamos a orar también por nuestros hermanos que se encuentran delicados de salud, los que están enfermitos. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Padre, le queremos pedir en esta tarde, Señor, por sus hijos que se encuentran delicados de salud. Usted los conoce, Señor. Saben en qué situación se encuentra. Padre, en esta pandemia hay muchos de sus hijos, Señor, que se encuentran enfermos con este virus. Padre amado, le pedimos por ello. Sabemos que es un virus, Señor, que hace mucho daño en el organismo del hombre. Padre amado, le pedimos que usted los sane por misericordia, por amor a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Padre, cuide a los personal, Señor, de los hospitales, el que están en contacto diariamente, Señor, con este virus. Padre amado, que no sean contaminados, Señor, y que no
lleven ese virus a sus hogares y contaminen a sus seres queridos. Padre amado, le pedimos por sus hijos que están en los hospitales, Padre, en las maternidades, en los hogares de menores, de ancianos, en las cárceles, Señor. Usted sea en medio de ellos, cuidándolo y protegiéndolo. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Gracias, Padre amado, le damos nuevamente por este día que usted nos ha dado, por permitirnos reunirnos por este medio y escuchar su palabra. Se lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.